Me gustaría confirmar esto con el comandante de la Fuerza Aérea, el general Noceda. Hola, general, buen día. General Noceda. Sí, buenos días. Buen día, disculpe la molestia. ¿Cómo está, señor? Buen día. Sí, muy buenos días. Antes que nada, mi saludo respetuoso para usted y los que están ahí. Muy amable, gracias por atender. Más allá de lo que significa el caso en sí, que tiene que ver con sus oficiales que están presos desde hace más de 7 meses, casi 8 meses en realidad, la pregunta tiene que ver con esto. 32 máquinas incautadas en algún momento llegaron volando y se dice de que estas máquinas, no solamente una máquina, sino que la mayoría o todas, no tienen los motores y no están en condiciones de volver a volar. ¿Qué nos dice el comandante de la Fuerza Aérea a propósito? Sí, bueno, algunas máquinas sí llegaron volando, otras máquinas llegaron ya accidentadas. Cuando yo me hice cargo, justamente edito las condiciones en que se encontraban estas aeronaves. Tuvimos la idea de poner un obstáculo, digamos, poniendo vallas, poniendo personal de seguridad, inclusive cámaras. Y si es que no se pudo detectar el robo exactamente de estos motores, fue porque el personal que tenía que custodiar justamente estas aeronaves eran cómplices. Bueno, eso es lo que yo digo, pero realmente ellos, los aspirantes que tuvieron que declarar, ellos decían de que se sentían amenazados y es por eso que aceptaban inclusive 50.000 guaraníes por cada operación que hacían. Además de eso, también tenemos antecedentes de que los mismos personales que están acusados ya tuvieron participación en otros robos. Y le digo esto porque dueños de hangares que tenemos aquí en la ruta Aviadores del Chaco se han acercado a devolver piezas en donde precisamente este señor coronel había firmado por hélices y solicitando, digamos, reparaciones. Vale decir de que no solamente en el robo de motores estaban complicadas estas personas, sino que en otros instrumentos, y eso es también lo que estamos investigando. Entonces, aquí se da una situación en que a mí se me acusa de que yo he ordenado que vayan a prisión, y no es así. Nosotros hemos abierto un sumario. El juez preventor, que es el coronel Saldinas, ha encontrado elementos suficientes como para dar cumplimiento a otra orden, que también ahí yo he solicitado que esté presente ahí todas las documentaciones. El ex comandante de Fuerzas Militares, general Canazao, había enviado una orden del señor comandante en jefe. En su época, el doctor Nicanor Duarte Frutos, en donde se ordenaba que cualquier sospecha o cualquier cualquier sospecha de algún hecho ilícito, de algún hecho delictivo, nosotros teníamos que remitir al personal directamente a Viñascuez con un informe, y eso es lo que se hizo. Entonces, a mí me quieren acusar de algo que ellos realmente, o supuestamente ellos cometieron. Esta situación no lo he pedido yo, ellos se han buscado esta situación, se tienen las cámaras y se tienen también el relato del personal que estaba de guardia, y justamente a este Jiménez le preguntó, y él mostró mi suboficial, y también bajo presión, le dijo, ayuda enseguida, aguarulleta. Entonces, esta situación no fue una situación que el señor comandante de la Fuerza Aérea ha puesto así. Comandante, para no extendernos mucho y valorando su gentileza de compartir con nosotros, ¿hay imágenes donde se muestra que ese motor fue robado? Sí, claro que sí, se tiene la cámara de la salida de ese motor. De ese motor, y el personal de guardia le pregunta a este Jiménez por el motor, y también está la declaración de este muchacho, del personal de guardia. Bueno, pues un suboficial de menor rango, digamos, que bajo presión tuvo que informar después. Bueno, yo me sentí acosado. Ahora, y quiero insistir con lo otro. Otras máquinas que fueron incautadas, algunas usted dice llegaron estropeadas, llegaron accidentadas, lo que se quiera. Pero otras máquinas también pasan lo mismo que esta máquina que se denuncia, que están sin motores.
Bueno, yo cuando me hice cargo he solicitado un informe y tengo yo un informe en donde en años anteriores se habían desaparecido otros instrumentos. Y precisamente le estoy diciendo que dos hélices que el dueño de un hangar había devuelto, justamente tenía la orden de trabajo de este señor coronel para que sean separadas. Bueno, pero, ¿sabe una orden? ¿Sabe por qué, general, le preguntamos esto? Porque acá está el abogado de uno de los presos, de uno de los detenidos, y él hace un comentario, una acusación, general, que la mayoría de esos aviones que están ahí estacionados ya no tienen motores, que todos fueron robados. No, bueno, eso es lo que él dice. Claro. Realmente bajo mi administración yo no puedo hablar de bajo la administración de otros comandantes, pero cuando yo me hice cargo quise poner quise terminar ese tema de los robos y quise moralizar un poco al personal que se encuentra en la Fuerza Aérea. O sea que no, hoy en nuevo, día no, tenemos no, totalmente cubierto con cámara y con personal de seguridad. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué fecha más o menos? Bueno, hay aeronaves que están ahí desde hace más de 20 años, que por el paso del tiempo de esas aeronaves sería imposible de poner nuevamente... Comandante, ¿cuándo usted ordenó que se instale? ¿Cuándo se instalaron esas cámaras en la Fuerza Aérea? Esas cámaras, precisamente las cámaras están en los puestos. Pero en el cementerio de aviones, como hablaba el señor abogado, ahí en ese sector no existían cámaras. Pero en los puestos. En este momento tiene un vallado, tiene personal de seguridad adelante y atrás. Estamos viendo el presupuesto como para poner una garita con una luz reflectora, inclusive las cámaras. Bueno, comandante, le agradezco mucho. Vamos a seguir seguramente. Usted dice que esto está en el ámbito de la justicia militar y ahí se va a resolver. Lo que llama la atención también son los plazos. Se demora mucho, son casi 8 meses y no hay resolución. Bueno, yo creo que los plazos se extienden precisamente por chicana de los abogados de los que están detenidos. Ellos en primer momento no quisieron declarar, se abstuvieron de declarar, posteriormente se volvieron a no declarar y bueno, los tiempos no son precisamente por culpa de la justicia militar, sino por chicanería que ellos mismos presentan. Uno no puede ir ahí con una cámara a mirar cómo están los aviones ahora, comandante, nosotros por ejemplo, o eso no está permitido. Bueno, y eso tendría que solicitar yo la autorización correspondiente, como había manifestado al comandante jefe. Al comandante jefe, ¿verdad? Y a mis superiores. Fuerzas militares también, pues. A fuerzas militares. Comandante, gracias por compartir con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted por permitirnos también aclarar esta situación. Corresponde. Gracias, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Nocea. Vamos ahí, a dejar acá. Ahí entramos en la discusión. El tema de la seguridad del que comentó el general, ¿verdad? Él ahora hicieron el vallado de ese sector, ¿verdad? Hay máquinas del 2005 es la máquina nuestra, ¿verdad? Ahora pusieron las cámaras. Es más, el general no le aclaró aquí a usted, ¿verdad? Si esas cámaras están ya funcionando. Ahora pedimos presupuesto para hacer un garito, que es un lugar donde se va a colocar el centinela de tu vallado para el control, ¿verdad? Ahora se está moviendo. ¿Cuándo asumió el general Noceda como comandante, verdad? Él dice que a partir de que él asumió como comandante, él hizo un inventario, ¿verdad? No existe ningún inventario. Vamos a parar acá. Lo siguiente, Carlos, para cerrar. ¿Hasta dónde llega la obediencia debida? El general dice que los jóvenes que estaban de guardia fueron presionados por estos suboficiales supuestamente que hurtaron este motor. Pero uno sabe que no puede cumplir órdenes cuando se está cometiendo un ilícito. Esa es la obediencia debida. La obediencia debida llega hasta cierto punto. Y cuando ves que se está haciendo algo ilegítimo, algo ilegal, te opones. Eso es lo ideal. Bueno, yo agradezco. Vamos a cerrar esta parte, vamos a seguir hablando seguramente del tema, pero tengo otros temas que quiero poner en la lupa. Señora, ¿qué quiere decir? Una cosa quería aclarar. Sí. Porque él dijo
que ellos se abstenieron para declarar. Sí. No. Ellos estuvieron toda la semana, estaban esperando que se le llame a declarar. No, pasaron días y después una de las prensas se fue porque le estaba atacando en otra prensa a ellos. Uh-huh. Muchas cosas dijeron, son cosas que son drogadictos, que son tráfico de mucho. Usted se dará cuenta si investiga a ese medio que yo le había comentado, ¿verdad? Lo que ellos dijeron, y que es un oficial que está dentro del de la Fuerza Aérea, que está a mando de este señor, que está sacando eso para como afligirle a ellos, ¿verdad? Pero como ellos dicen, nosotros no somos responsables de lo que ellos dicen, que muestren. Y después de que ese de prensa que se fue junto a mi hijo, después recién le llamaron a declarar, a semana. Bueno, señora, gracias por venir, gracias abogado también. Muchas gracias a ustedes. Vamos.